¿Qué balance les deja Emilio y Roberto esta actuación hasta ahora? Bueno, lo que fue este dobles para ustedes. Bueno, el doble fue parejo como fue, o sea, en el marcador fueron dos breaks. Nosotros tuvimos en el primer set las mismas chances que ellos, y en el segundo set fue prácticamente igual, se decidió en dos errores, dos dobles faltas de nosotros. Creo que fue lo que todo el partido, porque fue eso. Roberto empezó el primer set sacando y fue un deuce y fue doble falta. En el segundo set igual, pero fui yo sacando, así que la verdad es que es difícil, obviamente, irnos en primera ronda y bueno, habrá que esperar otra oportunidad. Roberto, para ti este partido, ¿qué significa el torneo en sí, no? Para ti. No, la verdad que muy agradecido primero con la organización. También me encanta jugar con Emil y siempre lo disfruto. La última vez que jugamos, y particularmente la última vez que jugó un partido de dobles oficial, fue en Copa Davis contra Dominicana. Entonces, ir cogiendo ritmo a poco, este nivel es, sin duda, no puedes hacer ni un error y los pagas caro como lo pagamos nosotros. Pero bueno, a poco yo estoy seguro que vamos a ir mejorando y consolidándonos. Giovanni Lapentti acaba de anunciar su retiro del tenis profesional hoy. No sé qué opinión le merecen a ustedes. Lo noto un poco sorprendido. Lo anuncia, se retira el tenis profesional este año, un par de meses más. ¿Qué opinas, Emilio? Ah, yo pensé que era ahora. No. Ya había, pero sí sabía que había mencionado algo antes en la mañana, me había mencionado algo de que no le faltaba mucho, pero bueno, realmente Giovanni, creo que cuando era joven, creo que tuvo una gran oportunidad de poderse consolidar dentro de los 100 mejores. Creo que, por un lado, creo que tuvo un poco de mala suerte con las lesiones que tuvo, pero bueno, eso ahora él trató de regresar, y era sumamente difícil después de la difícil operación que tuvo en su rodilla, creo que fueron dos veces. Pero obviamente nosotros valoramos mucho el esfuerzo que él dio en este último tramo de su carrera, y esperemos que en este último tramo lo pueda disfrutar, más que obviamente ponerse presión. Esperamos lo mejor para él. No sé todavía realmente cuál va a ser el equipo de Copa Davis, quizá tenerlo. Él dijo que quiere jugar en Puerto Viejo, lo dijo. Bueno, si es que él llega a jugar en Puerto Viejo, esperemos que lo pueda disfrutar, y esperemos obviamente que se retire con una serie ganada. ¿Tu opinión, Roberto, de lo de Giovanni? Sí, bueno, justamente Emilio me lo comentó en la tarde y me quedé un poco sorprendido, pero no, desde muy pequeño siempre lo seguí, es medio pariente nuestro y siempre lo tuvimos como un ejemplo. Como dijo Emilio, las lesiones lo apartaron mucho de la cancha y eso definitivamente fue vital en su carrera, pero bueno, más que nada le deseo la mejor de las suertes en lo que haga. Sé que tiene una linda familia y yo sé que en lo que haga en el futuro va a ser muy bueno.